No soy una mierda. Bueno, chicos. Bueno, esto no hay que tapar. Bueno, chicos, llegó un paquetito. Tapó hasta revés, lo sé, pero no hay ganas de seguir dando vuelta. Unas cuantas piezas que quería para la impresora 3D. Y él está acá porque le encanta abrir cajas. Yo me llamo Julio, mucho gusto. Mi canal de YouTube se llama El Taller de Lucas. Él me lo robó, era mío la realidad. Sí. El problema con ese retraso esto fue porque estaba en la aduana. Y eso, estaba en la aduana. No quiero robar las cosas, vos. Y bueno, teóricamente aquí está todo. Vamos a ver si sobrevivió un par de días en la aduana. Porque ya sabemos que ustedes ya saben, en todo país funciona así. Vamos a ver. Yo sé lo que hay, pero él no sabe lo que hay. Sí, o sea, yo no tengo ni idea. Él me dijo... Es una pieza para impresora, es lo único que sabe, ¿ok? Una pieza para impresora... Lo que me sorprende es que parece que no lo abrieron, porque la cinta de tienda miel... No, le pusieron cinta aparte. Está abierto y no lo pegaron bien ni siquiera. ¿Qué hago, güey? Lo bueno es que no se dio cuenta de la droga que está escondida. Digo, eso no hay que contarlo. A ver, ¿qué hay acá? A ver... No me la creo que la el teléfono y la batería. Ahí va, vale. No, porque ya el chico ya fue. Sí, sí, vale. Que el tuc, la etiqueta de mierda. Listo. ¿Puedes sacársela? Bueno, igual es un. Está pegada abajo, está pegada abajo. Está lo mismo. Está igual, es un número total. Made in China. Importante, ¿eh? Tengo un montón de cositas acá, ¿eh? Esto no sé qué es, le juro que yo sí, o sea, sí sé lo que pedí. Pero no sé qué vienen qué cosa, así que esto es un misterio. ¿Hay algo frágil? ¿Alguna cosa? Por la duda, mira, a ver, vamos a abrirlo si querés. ¿Tiene algo? Vamos a verlo. No, es un Made in China. Made in China, no dice nada más, ¿eh? Y tiene... Uy, ya sé lo que es, entonces ya sé lo que es. Bueno, yo no tengo ni idea qué es, ya lo estos acabo son, de ver. Se llama, son drivers, son parte de persona. Y todo tiene su jeito. Dejamos acá, vamos a las está chino, para mí todo está chino. Sí, en cualquier momento cambia la cámara. Sería bueno grabar a dos cámaras, ¿eh? Y acá está la placa. Esta es la placa nueva. ¿Qué placa? Es para la impresora. Ah. Está en su bolsita antiestática. Ah, chico. Yo veo como siempre en internet se ven las cosas más grandes de lo que realmente son. Pero tampoco iba a ser enorme o gigantesca. Es una plaquita que la gente del grupo de Telegram me recomendó muchísimo. Y eso. Me encanta cómo se ve con la luz esta del panel este que se graba acá. Bueno, vamos a dejar esto por acá. Porque ya me pondré con la faena y ya les iré mostrando capaz en un videito corto, vlog, No sé para qué sirve esto, pero bien. Luego van a entender. Lucas compró cosas porque sí. Aquí hay otro, que dice... Creo que ya sé lo que es. Creo que ya sé lo que es. Son unos drivers que son especiales. Creo que son... Miren, acá me la estoy jugando porque no tengo ni idea. La cuchilla del cúter bien limpiecito. Excelentemente limpiecito, perfecto. Voy a tratar de cortar solamente acá porque no quiero romper nada. Mira, va a pasar con YouTube. Soy el único bueno, que aparentemente está todo entero, ¿no? O sea, como que sobrevivió en la aduana. Eso está difícil. Fue mal. Lo que pasa es que en la parte tengo miedo de apretarlo con fuerza y romperlo. No sé, hijo de puta. Vamos a cortar por lo sano, literalmente. Ya sé lo que son. Estos son los ventiladores también que pedí. ¿Has visto todo? Esto para cuando tenés calor, verano, te pones a ver. No. Bueno, acá están. Son los ventiladorcitos que pedí para la impresora, son unas mejoritas que hacían falta y luego les explico por qué. Spoiler, no funcionaron una mierda. Unos ventiladores, ya está. Cosas interesantes. ¡Opa! Esto supongo que ya se entiende un poquito lo que es, ¿no? Son ventiladores. Son legos azules. Sí, sí. Voy a mostrar por los uno, pero son disipadores de calor. Porque los drivers, esos y los demás, calientan un huevo. ¡Pero qué mierda! ¿Qué tienen? Ah, vienen. Headshot. Acá están. Fichitas así. Entonces, que son disipadores. Ya está, no tiene. Hasta yo sé eso. Sí, sí, es que pues, también de las computadoras y esto es más o menos de cielo a la tierra. ¿Sabes lo que pasa con esto? Pero bueno. Déjalo por ahí. Seguí abriendo más cosas yo. Voy a entretener a la audiencia. Acá están los nuevos. Esto es lo que hace la magia. Y
y los explico. Hice un drive. Primero cerré el contenido por ese tipo de... Por el carajo ese contenido, pendejo. Bueno, mira que el video es de 5 minutos y no quiero llegar a 10. Bueno, igual hay cosas muy interesantes acá, pero de, venga que el chiste es este. Este es por lo que tanto... ¿Qué es esa cosita interesante ahí? Me cago en todo, que es guardado de disipadores y seguir. No quiero guardar los disipadores, son muy divertidos para jugarlo. Pará, no, yo ahora... tengo algunos que pedí 10, no sé por qué pedí 10, pero ahí está. Parezco un niño chiquito jugando con Lego, sí, dale, dale. Sí. Bueno, esto no lo voy a sacar de la bolsita y ya me entenderán por qué, porque este tipo de cosas son sensibles. Como las componentes de computadora son sensibles a la estática. ¿Qué es? Son unos disipadores, son unos drivers, como esto. Pero estos son muy pesados. En este momento se puede apreciar la cara de no entiendo nada de Rafael. Especiales, porque son de Trinamic. Lo enchufaba a la computadora, viste, así con la voz y todo, para no. Para que no no hacen ruido estos. No hacen ruido, literalmente. Sí. Así que está. Para mí es un logro, pero para él lo vale verga. Sí. O sea. Así que está. Esto es de esto, mirá. Yeah. Winsin. No, porque tiene, mira, tiene doble N. Winsin. Winsin. 346 minutos más tarde. 2000 años más tarde. Si está de vuelta la imagen, pero supongo que luego lo arreglaré. Puta que lo lean. Streaming online, high quality. Very cool potato. Son los ventiladores. Dale, mira, una por todas. Abra lo que. Esta es la cara de un hombre que teme por sus cosas que acaba de comprar. Ay, mamá. Lo tengo agarrado así, ¿viste? Sí. Estos son los ventiladores para reemplazar los que tienen ruido de turbina. Por favor, Rafa, con cuidado. ¿Vos estás así, te hacía una pija? Ah, no, claro, porque está metida para el otro lado. Está difícil, pobre, hacerlo para el otro lado. Y acá tenemos los ventiladores. Family Friendly. Los cor... ¿Sabes lo para todo? Los corchos para las bebidas. Exactamente. No alcohólicas, ¿por qué? Pero por todo, que estos ventiladores me costaron $19 el pack de 5. $600 pesos uruguayos me cobró. Podrías comprarte casi el Minecraft con eso. Exactamente. No, me podría comprar 6 monsters con esto, pero está. Ahí está. No importa, ya entenderán que todos son mejoras, pero está. Luego dejo, por cierto, dejo todo abajo en la descripción el link de todo lo que compré. Como buen youtuber que soy. Calidad, ¿viste? Exacto. Su servidor acá es... Acá, vamos a sacar esto. Y mi... ¡Oh! ¿Qué hace lo que es esto? ¡Esto me encanta! ¡Yo no! ¡Ah! No entiendo qué es. Esto se llama Build Touch. Es como el... Se acaba de parar la imagen y te juro que tengo un cagazo. Y bueno, lo único que se para acá soy yo. Vamos a dejar... Vamos a seguir. se llama Build Touch. Es un módulo que lo que hace es extiende. Y no puedo, como que toca... Mierda. Ah, ahora sí. Claro, perfecto. Y lo que hace es, toca la base para la cama para saber dónde nivelar, o sea, se nivela la cama, ya fue. Ah, es esa la pica, la cosa que... Sí, mira, vos sabés que te me pone el uff de Roblox cada vez que puteamos, ¿no? Pero está. Eso es lo que vos me decías que era sí, para... Sí, eso es lo único que yo estaba enterado que iba a venir. Sí, no, como dije, no lo voy a sacar de la bolsa hasta que tenga que instalarlo, pero está muy cheto. ¿Que lo saqué de la bolsa? Que bueno. No lo saqué de la bolsa. Y esto, que no me acuerdo que pedí. Una caja. Una caja. Chao, fin, tráemelo. Me apagaba. A ver qué es, porque me toca bien. Qué mierda. No, en serio, no tengo ni... ¡No sé qué! Ah, ya sé lo que es. Y papel. Vale. Vamos a verlo. Esto sí que lo podemos desembalar, por lo menos. Nota mental, mantener cualquier tipo de objeto alejado de Rafael. Evidentemente no lo voy a probar ni instalar ni hacer una mierda porque tengo que hacer más cosas antes. ¿Qué mierda estás haciendo, güey? ¿Rojo? ¿Vos te pensás que sería algo raro? ¿Real? Sí, la verdad que sí. Es una mojita. ¡Cawin! bueno, esta es la pantalla. Es un reemplazo. Porque este tiene el puerto del SD y la otra no. ¡Deja de joder con la puta! Ahí está. Este es un puerto ahí. Ya van a ver, esto es una pantallita como la que tiene la impresora normal, pero... Para poner Minecraft en 60 FPS.
Esto como no tiene nada sensible, sí se puede sacar. Vamos a tratar de sacarlo. Enchufa el toma corriente y te explota. Exacto, ya viste, petados caseros. O no tan caseros. O ya. ¿Qué hago, güey? Pistola de grabación. Ahí va. Ah, no, ya volvió. Ahí va, ahí estamos. Y como, como los que lo envían son tan retrasados, le ponen el coso, cosa de que se doble en el viaje. ¿Solo? No. Ah, no, se tapa, se lo puso. ¿Hay que tenemos acá? No, una caja. No. ¡Una caja! ¿Comiste? Un momento, si miraron y o comieron, tienen que dar like a este video. Ya llegó a los 10 minutos, así que ya vamos a cortar. ¡Ya! ¡Dale, partner! Así que está, esto. ¿Es una pantallita? ¿Para jugar Minecraft? Obvio, jugar Minecraft, 250.000 de FPS. En 4K. Blu-ray. Blu-ray. Esto sí que es lo único que le. Hasta acá llegó el video. Me estamos riendo del Blu-ray. Yo me morí. La única cosa que le acertó que la pantalla es azul. Pero está, no importa, el chiste ya pasó. Se puto. No me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado. Un minuto cortito. Claro, 10 minutos. Sí, un minuto para el párrafo, ¿no? Si no, ¿cómo me paga la esta mierda? O sea, a ver. 25 suscriptores, tenés que pagar millones, ¿viste? Así. Sí, sí. Bueno, chicos, yo me despido. Nos vemos. Hasta la semana que viene, compañeros. O hasta el mes que viene. O hasta el... Cuando se me ocurra, sí, dale, chao. Chao.